Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. Lucian, me iré de estas tierras. Te lo suplico, no me mates. Por favor, no. Te lo ruego, no lo hagas. Tienes que escucharme, te daré lo que pidas. Está ocupada. Es una anciana. No escucha bien. Pero ahora tienes el número de tu madre, Verac. Creo que es momento de estrechar los lazos. Ahora puedes llamar a tu madre cuando tú quieras. ¿Sabes qué? Necesito pedirte un favor. Mi vejiga está reventando. Yo te di el número de teléfono de tu madre. ¿Puedes desatarme 5 minutos? Necesito orinar. O lo haré en mis pantalones. No es necesario que hagamos una escena ridícula aquí, ¿verdad? Te lo pido. Debe haber un cuchillo por ahí para que me desates las manos. Solo por un momento. Pon el cuchillo en mi espalda. Déjame orinar. Y luego átame las manos de nuevo. Por favor. Voy a explotar. Gracias, princesa. Sonó el teléfono. Te engañé una vez más. Ven aquí conmigo, princesa. ¡Opa! Buenas noches, princesa.
favor, ten piedad de mí. Lo merezco. Pero aún así te pido misericordia, Merjan. Merezco morir, pero por favor no me mates. Por favor, te juro que dejaré a Nazar en paz. Te juro que también dejaré tranquila a Nefes. ¡Merjan! No haces nada original. Eres más tonta de lo que pensé. ¡Merjan! ¡No puedes abandonarme! ¡Merjan! ¡Haré lo que tú me pidas! Ven conmigo, princesa. ¡Princesa! ¡Vamos! Haremos algo muy lindo juntos. Ven aquí. ¡Merjan! ¡Por favor, no me abandones! ¿En qué estaban pensando? ¿Ah? Debo confesarte que me decepcionó el poder femenino, verás. No son tan fuertes. ¡Merjan! ¡Merjan, por favor, no me abandones! ¡No me dejes! ¡Tengo tanto miedo! ¡Merjan, te daré lo que quieras! ¡Lo que tú pidas! ¡Por favor, no me mates! ¡Dejaré estas tierras! ¡Haré todo lo que quieras, por favor! ¡Te suplico que me perdones! Esta historia tendrá un buen final. ¡Merjan! Ella lo va a hacer. Debes elegir bien a tus amigas, princesa. Por cierto, el número no era de tu madre. Era de un empleado. Servirás por el bien del amor. Consuélate con eso. Será Berak. Y tu turno también llegará. Todas van a pagar. ¿Quién se han creído que son? Especialmente tú, Nefes. Me llevaré a Yijit y te visitaremos en una fría celda. Vas a pudrirte en una sucia prisión durante años. Ya lo verás. Antes de verte viviendo con Tahir, prefiero verte en una prisión para siempre. No debiste ponerte en mi contra, Nefes. Espero no haberte despertado. Bueno,
No me importa si interrumpí tu lindo sueño. Voy a contarte una historia muy interesante. ¿Sabes lo que pasó? Merjan vino a verme para colgarme. Es muy tonta. Vino a colgarme. Así fue. Es verdad. Ella vino y amarró una cuerda a mi cuello. Y yo pensé, es tan débil que no tiene fuerza para colgarme. ¿Cómo lo hará para levantarme? ¿Quién diablos la ayudará? Pero entonces, amarró la cuerda al parachoques del auto y arrancó, ¿puedes creerlo? Todo fue perfecto, no te preocupes. Yo me encuentro bien, yo supe zafarme. En fin, hay otra colgando en mi lugar. ¿Quieres saber quién? Adivínalo. ¿Será Sinji? ¿Será Berak? ¿Será Nazar? Claro, tú estás fuera de la lista. Mi amor, Nefes. Muy bien. Merjan. Merjan. Ten valor. Ojalá haya echado a andar el auto, señor. Que lo hayas hecho, te lo pido, te lo pido. Eso sería espectacular. Ellas me raptaron para matarme. Pero Berak sintió compasión por mí y salvó mi vida. Por eso la asesinarán, por ser tan estúpida. Merjan, haz algo bueno por primera vez en tu vida. Por una vez sé útil. Por favor. Por favor, Fikret, responde. Debes ayudarme. Por favor, amigo, responde. Fikret, soy yo. Soy Vedat. Necesito que vengas por mí. No, amigo, estoy bien. Bueno, estoy en medio de la nada. No lo sé. Es un camino y no pasa ningún auto. Voy a compartirte la ubicación. Te lo agradezco. Te escucho, hermano. ¡Aló! ¡Tahir! Nuestras esposas me metieron en un lío otra vez. Ya lo supe, ya lo supe. Bueno, debemos hacer algo. ¿Dónde estás? Voy en el auto camino a la montaña. Muy bien. Estoy tan contrariado. No entiendo. Ahora me escucharás y está detrás de todo este conflicto. ¿Te dijo algo? Sí, lo que no quería escuchar. Me dijo que había raptado a Vedat. Esta mujer me volverá loco, me desquiciará. Está bien, hermano. Tú quédate tranquilo. Llego enseguida. No demoro. Está bien, nos vemos. ¿Hermana? No, no puedo ir. No lo creo. No, Dios mío. Matar a Vedat. ¿De qué estás hablando, Nazar? Te lo ruego. Anda a la casa de la montaña. Mi hermana está allá y va a matar a Vedat. ¿Qué pasa, hermano? ¿Ahora qué? No entiendo nada. Créeme. Creo que debemos ir a la casa de la montaña ahora mismo. ¿Por qué? Dijo algo de Merjan y de Vedat también. Dijo que Merjan iba a matar a Vedat. No tengo idea. Muévete. Rápido. No entiendo nada. Vamos. Un poco rápido, mellizo. Saldremos de esto si lo pensamos bien, pero lo haremos sin lastimar a nadie. Cuando me dispararon, Tahir me llevó a una tumba nusa. La tumba en la que enterró vivo a Vedat. Entonces le dije que al enterrar a Vedat también había enterrado su misericordia. ¿Dices que vamos a tener misericordia con quien nunca la tuvo con nadie? Merjan.
No dijo que seamos misericordiosas con ese hombre. Dijo que no perdamos nuestra humanidad. Para que nos informe. No sé lo que está pasando. Estaba muy alterada. Me pidió ayuda y luego me cortó. Ocupado. ¿Qué fue lo que te dijo, Nacer? Dijo algo de Merjan, que iba a matar a Vedad y que fuera a la casa de la montaña. No dijo nada más. ¿Y cómo lo va a matar? ¿Cómo voy a saberlo? Solo llámala otra vez. Ay, señor. ¿Cómo que tomó el auto y salió? No entiendo. Yo no quiero pensar lo peor, pero ella dijo que quería matarlo. ¿Y te llevó la pistola de tu padre? No. Es decir, no lo sé, aún no reviso. Ve a revisar. Yo ya le avisé a Mustafa, va en camino. Sí, está bien, iré a ver. Dios, no, Mustafa, vuela, date prisa. Nefes, por favor, contesta. Nefes, por favor, contesta. ¿Está aquí? Vedad me llamó. Dijo que Merjan intentó matarlo. ¿Merjan? ¡Así es, Merjan! ¡Debes apresurarte! Sí, ya casi llego. Voy lo más rápido que puedo. ¿Dónde estás? ¿Qué te has servido? Yo también voy para allá. ¡Está aquí rápido! ¿Tienes? ¿Pero cómo? Hasta nunca, Merjan. Tu muerte servirá para que florezca un amor mucho más grande que el tuyo. Debes saber eso. ¿Mancharemos las manos por él? ¿Ah? ¿Cómo pueden pensar en hacer algo así? Vamos ahora. Está bien, desatémoslo y lo liberamos. Así nos estrangula con sus manos. Respóndeme, Vedad. Vedad, por favor, abre los ojos. No puedes morir. Vedad, que no te vayas. Por favor, no le hagas esto a mi hermano. Abre los ojos. Reacciona, Vedad. Hermano. Fatih. Está desmayada. Vedad. ¿Puedes oírme, Vedad? Vedad. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué diablos pasa? Thank you.
alguien me diga qué está pasando, me volveré loco. Terrible. A veces las apariencias engañan. Tráele una frazada para que se abrigue. Está temblando como un perro vagabundo. Tú nunca vas a aprender, ¿verdad? Solo me comporto libremente. Eso es evidente. Y... ¿qué estabas haciendo en la carretera? Cuéntame. Digamos que perdí mi camino. ¿Te das cuenta que siempre te he indicado el camino y aún así te pierdes? Esas cosas pasan. Muchas gracias. Tráenos té, muchacho. Cuéntame qué sucede. Sucedió algo que me favorece mucho. Te aseguro que si lo hubiera planeado, no habría salido tan bien. Me tienes intrigado. Asiye, Merjan, Nazar, Berak y por supuesto Nefes. Me raptaron y luego me amordazaron. El mundo está cambiando mucho, ¿no lo crees? Mujeres astutas. Debemos cuidarnos. Las mujeres se han vuelto impredecibles últimamente, pero es muy bueno para mí. ¿Qué es tan bueno? No entiendo. Tengo unas bajo la manga ahora. ¿Qué me beneficia? Las puedo mandar a la prisión si quisiera hacerlo. El rapto organizado es un delito. Puedo imaginar cómo sería. Chicas. Se ven tan lindas ahí dentro. Cada uno está donde se merece. Será mejor que se acostumbren. Ya hablé con mi abogado. La sentencia por secuestro es bastante larga. Lo siento, son al menos 4 años. Oh, bueno, hay más. Si se realiza en colectivo, además de forma organizada, se dobla la sentencia. Así que 4 más 4, hagan la suma. Pero miren el lado positivo. Piénsenlo. Aquí pueden trabajar en la cafetería de la prisión. La primera sucursal de Nefes, exquisitez. Un poco dramático que sea en prisión, pero ¿qué se le puede hacer? Es la vida. Nunca me escuchaste. Te lo advertí tantas veces. Te lo dije. La casa siempre gana, querida. Nefes. No dejaré que mi hijo te vea en los días de visita. No sería justo. La prisión no es lugar para un niño. Entiéndelo. Puede causarle traumas irreversibles. Bueno, como su madre, supongo que entenderás mi deseo de proteger a nuestro hijo.
Si pregunta por su mami, le diré que se fue de viaje. Le diré que su mami se fue a un país muy lejano a abrir un restaurante de comida turca con sus amigas. A lo mejor se enorgullece de ti. Les deseo suerte. ¿De verdad vas a denunciarlas a la policía? Puedo hacerlo, estoy en todo mi derecho. Gracias por el té, amigo. No, ya entré en calor. Tu cuerpo se recuperó. Solo con una taza de té. Así es. Estás decidido. Entonces vas a denunciar a las mujeres. Voy a esperar un poco. ¿Por qué? Quiero que la angustia las atormente. ¿Cuándo va a denunciarnos? ¿Qué diablos está planeando? Esas preguntas son más terribles que lo que intento hacer finalmente. Porque la incertidumbre te quita la tranquilidad y le hace mucho daño a tu alma. Vi un caso en la televisión sobre una mujer. Ella no sabía de su hijo hace 35 años. No sabía si estaba muerto o vivo. Pero finalmente le informan que su hijo había muerto. ¿Sabes qué fue lo que dijo? Recién ahora, luego de saber que mi hijo ha muerto, podré dormir una noche en paz. Esa madre finalmente tuvo paz. Vivió tantos años intranquila, esperando ese gran momento. Recién ahora podré dormir en paz. Eso dijo. Pareces muy optimista. ¿Las enviarás a prisión solo con una denuncia? Ajá. Con una sola denuncia. Tengo cámaras de seguridad en casa. Siempre están encendidas. De seguro las grabó cuando me secuestraron. Comprendo. Verac, ¿estás bien? Te llevaremos al hospital, es lo mejor. No es necesario, Fatih. Estoy bien. Verac, mira. Yo... No necesitas decir nada, Marillán. Esto no es culpa de nosotras. Hay un culpable. No solo Yespedal. Se nos escapó otra vez. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué harían con él si nos escapaba? ¿Iban a colgarlo? Ustedes perdieron la cabeza. Nefes, ¿cómo pensaron en hacer algo así? Ella no ideó el plan Tahir. Es cierto. Fuimos nosotras. Nazar, Asiye, Berak. Y yo, por supuesto. ¿Y ahora dónde está ese maldito? Me dijo que me iba a dejar hablar con mi mamá por teléfono. Pidió ir al baño. Entonces lo desamarré y aprovechó para atacarme. Cuando desperté estaba en la silla y tenía una soga al cuello. Pero yo le puse la soga a Vedat. Y él amarró a Verac a la silla y le puso la soga al cuello mientras tú ibas al auto. Ahora las va a denunciar. No hará nada.
No ir a la policía. Tuvo la oportunidad y no nos delató. ¿Estás involucrada? ¿Estás metida en esto, sí o no, Neves? Tahir, no lo sabía. Yo me enteré después. Te lo iba a decir. Pero no teníamos intención de matarlo. Yo sí. Pero no pude hacerlo. Quise matarlo. Pero él me hizo caer en una trampa. Caí en su juego como una idiota. No. Vedat no dejará esto así sin represalia. Debe estar pensando en su siguiente paso. Pronto lo sabremos. Ahora hablaré con Asiye. Tengo unas preguntas que hacerle. Debe rendir un par de cuentas. En fin. Murat, ya vámonos. Tú lleva a Merjan. Déjala en su casa. Mañana será un nuevo día. Y después de descansar, hablaremos esto con detalles. Y debemos estar atentos a lo que pueda hacer Vedat, que seguro no será nada bueno. Vamos. Es demasiado tarde. Vamos. Merak, ¿estás bien? Sí, Fatih. ¿Dónde está? Vámonos. Vámonos.
A casa, por favor. Debiste haberme contado, Neves. Sé que debí hacerlo. Debí decírtelo apenas lo supe. Pero no pude. ¿Por qué no pudiste contármelo? ¡Loco Tajir! ¡No puedes azotar así la puerta! ¡Así es como se hace! No podía decirle a nadie sobre cómo me sentía. Ni siquiera a mí misma. Pero me sentí tan bien cuando lo vi ahí sentado con las manos atadas. Lo disfruté por una vez en mi vida. Por primera vez en mi vida. Quería que Vedad pasara por lo que yo pasé durante 8 años. Quería quitarme la rabia y desquitarme con él. Quería que sufriera como yo lo hice. Lo sé, puede sonar tonto, no tener sentido y parecer incorrecto. Pero tengo derecho a equivocarme como todos. Quiero equivocarme por al menos una vez. Yo también soy humana. ¿Qué crees tú que va a pasar ahora, Nefes? Tú dices que él no las va a denunciar porque se sentirá humillado. Sí, es lo que pienso. Él va a sentirse humillado, lo sé. Las aplastará como a unos gusanos, Nefes, como unos insectos. Ese maldito psicópata una vez me dijo que por ti cometería cualquier crimen con tal de tenerte sometida. Todos sabemos que está loco. Está totalmente obsesionado contigo. Pero hay una persona a quien ama más que a nada en este mundo, Nefes. Gigit. No, a él no. A sí mismo. Él se ama a sí mismo y a su inteligencia más que a nada en esta vida porque es un narcisista. En un momento le disparaste. Intentaste matarlo. Pero su vida le importa un comino. Eso lo puede perdonar. Hasta es capaz de comprenderlo. Pero ustedes lo ofendieron. Jugaron con su inteligencia. Le comprobaron que no era tan inteligente. Le hicieron darse cuenta que es vulnerable. Le demostraron que es un tonto y que pueden reírse de él cuando ustedes quieran. Eso él no puede perdonarlo. Por eso se vengará de ustedes. Así será. Y lo estoy esperando. Puede tomar el arma que quiera y venir a masacrarme. No me importa. Aquí lo espero. Incluso podría traer un tanque, Nefes. Y yo te defendería con mi vida. Ni siquiera te tocaría. Pero dime una cosa, Nefes. ¿Y si va la policía? ¿Qué hago yo si él va a la policía? ¿Qué puede hacer el loco Tajir para proteger a su mujer? Dime. Dime.